se construiría un nuevo parque turístico en Yucatán. El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que, de acuerdo con las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, se adquirirán más de 57 hectáreas, que conforman el núcleo de la zona arqueológica de Uxmal, para crear un nuevo parque denominado Nuevo Uxmal. Esto fue dado a conocer en Palacio Nacional, en el cual anunció que el gobierno federal comprará los terrenos en el estado de Yucatán, que ocupa la zona arqueológica de Uxmal, y los va a ampliar para crear el nuevo parque. El monto para la compra se especificará en días próximos, de conformidad al avalúo que establezca el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Se pagará la tierra, más no los monumentos arqueológicos, mismos que son propiedad de la nación, especificó el INAH. El núcleo de la zona arqueológica de Uxmal, en donde se encuentran los principales monumentos arqueológicos, como son el Templo del Adivino, el Palacio del Gobernador y el Patio Hundido, por lo que es un hecho histórico que se adquiera formalmente este polígono, que viene ocupando el INAH desde hace más de 80 años. La zona arqueológica de Uxmal se encuentra en el Registro de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos del INAH, misma declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural.